Nos marchamos a la isla de La Palma, a Punta Llana, trabajo de nuestra compañera Mari del Río y su ayudante. Ahí nos marchamos. Fíjate cómo suben por ahí, son los pequeños, son los pequeños. Bueno, pues estamos en Punta Llana, en la isla de La Palma. Nos invitaba el ayuntamiento y el comité organizador de esta trial 4x4. No hay competición, solo exhibición, pero Cristina tiene 14 años de historia realizándolo. El tema del COVID ha tenido problemas, eran más de 40 participantes. Más de 50 casi. Más de 50, pero es que otros años han venido de otras islas, ahora con el tema del COVID un poco menos. Tienen el apoyo por parte del ayuntamiento y el club La Mandarria, que son los que organizan el trial 4x4, cosas bien hechas, el público lejos, y bueno, me decía Mari que tardaban en pasar cada una de las zonas muchísimo, pero el pueblo lo vive desde hace muchos años, por lo que veo, y hay tradición. Desde antes de muchos años, la isla de La Palma siempre la ha tenido. No solo la tradición, sino la gran afición también que hay desde siempre, que yo recuerde, a esta modalidad dentro del mundo del motor, vamos a decirlo así, porque te puedes echar horas y horas en ese trial, en esa exhibición en este caso, y no te aburres, porque la verdad que nada más que tanto como el participante como el que lo está viendo desde fuera, es de admirar la pericia de los conductores, de los pilotos, para pasar esos obstáculos, para llegar al final y no rozar los bordes, los que están las delimitaciones. Sí, porque de que toques la cinta ya penaliza. Penaliza, sí. En este caso me imagino que era una exhibición y no tiene que ver nada, pero lógicamente quieres hacerlo lo mejor posible. Por cierto, Mari se encontró ahí con el amigo Perico de Barlovento. Cierto, ¿verdad? Mandó un par de fotitos y mira, tremendo, ¿no? El trabajo que tiene que llevar. Preparar, abrir esa zanja, echarle agua y dejar el barro, Mario, ¿dónde te pusiste? Y dejar el barro en el momento de que no se queden ya dentro los propios vehículos, ¿no? Cada uno de los coches, la preparación que tiene también, ¿no? Sin duda, la preparación que tienen para que estén así, de bien cuidado y para que puedan afrontar una jornada como esta. Como dijimos, eran más de 50 los participantes, los inscritos en este caso, pues entre ellos pues Jonay Rodríguez, Airán Rodríguez también, Héctor Santiago y Antonio Santiago, ambos con el mismo apellido, González, Manuel Edgar y Luis Miguel, Sabino Miguel Castro, Juan Marrero, Luis Manuel García, bueno, hacía hasta una infinidad de vehículos, pues Nissan Patrol, Mercedes, Jeep, también otro Suzuki Samurai, un Jeep Cherokee. La verdad que es una gran participación para hacer una exhibición, que no es, por así decirlo, no se estaban jugando nada. Y la gente quiere salir a la calle, quiere participar y más cosas como esta. Qué bonitas las imágenes. La verdad que felicidades a Mari porque me están encantando. Sí. Sí, se hizo en tres zonas diferentes. Una en la parte baja del pueblo, otra ya metida dentro del monte. Y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Y que bueno, se prestaba el día porque mira que cayó agua. Que por cierto, gracias a Naviera Arma pudimos evacuar de la isla de La Palma a nuestra compañera Mari porque el domingo se cerró el aeropuerto y tuvo que venir con Naviera Armas por los cristianos. O sea que seguimos, si te parece, nombrando a los participantes. Sí, vamos a darle lectura. Dándole las gracias a la Consejería de Deportes de Punta Llana y al el Ayuntamiento por habernos invitado para estar ahí. Es que estuvimos en plan broma el año pasado, en aquella que estuvo Raúl con nosotros, en el Barranco de la Virgen, grabándolo. Ya me han dicho que quieren que vayamos en mayo para la próxima. Y estuvimos hace muy poco coincidiendo con Eduardo, el cámara de Canal 11 La Palma, también grabando a otra en Breña Alta, ¿no? Es que también es otra modalidad dentro del mundo del motor que tiene que darle difusión. Por cierto, Cris, en la provincia de Las Palmas ya están dentro de la federación, de la propia Federación de Las Palmas, se acogen las pruebas para que tengan licencia y su seguro. Poco a poco también en la provincia, en la isla de La Palma y en Tenerife lo podamos hacer. Ojalá que sí, porque me parece perfecto. Vamos a seguir nombrando a esos participantes, pues ya hemos nombrado a Jonay, a Irán, a Héctor Santiago y a Antonio Santiago, a Manuel Edgar Méndez, Luis Miguel Méndez, Sabino Miguel Castro Lorenzo con un patrol, también Juan Marrero y también, pues bueno, Luis Manuel García. Y también Antonio López, Miguel López, Ayose, Kevin, José David, Ricardo, José Daniel, Pablo Ángel. Así hasta una infinidad, como digo, más de 50 inscritos. Aarón Guerra, Arley Rodríguez, Jacobo Hernández, Francisco José Rodríguez, Nieves, Cecilia. Y bueno, así hasta una infinidad, como digo. Felicidades para ellos, para la organización y como no, para el Ayuntamiento de Punta Llana. Estuvimos ahí, gracias por habernos invitado y lo pasamos genial. Una prueba que ya la recuperaron el año pasado, todavía no en toda su esencia porque tenemos un número limitado de inscripciones, pero ya próximo año esperemos contar con
con gente de toda la isla como ya en ediciones pasadas. Una, como decía, una prueba ya consolidada, una prueba que le gusta mucho a los aficionados del 4x4. Todos los años pues deseando que se celebre. Este año pues la gente con más ganas que nunca y disfrutando del mundo del 4x4, que al final es lo que quiere. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Punta Llana, en la 14 edición de la Salamandra 4x4. Consiste en hacer un trial en una zona del municipio y un rutómetro que nos lleva arriba a lo que es por las zonas de monte de aquí del municipio. El Ayuntamiento de Punta Llana junto con el Club Las Mandarrias son los encargados de la organización de esta prueba, que como comenté antes pues es la 14 edición, por tanto llevan 14 años conjuntamente realizando este tipo de deporte aquí en el municipio. Desde el Ayuntamiento de Punta Llana y en mi nombre de concejal de deportes quiero dar las gracias a la organización y por supuesto a todos los participantes que un año más han querido venir aquí al municipio. Llevamos muchos años haciéndola, siempre ha sido con carácter de exhibición, de crear buen ambiente entre nosotros, nunca hemos tenido carácter de competición ni nada de eso, sino exhibición para divertir al público, divertirnos a nosotros, enseñar a la nueva gente que entra en este mundo a respetar el campo, a respetar el monte, que a pesar de que vamos al monte y vamos al campo, también lo respetamos. Y básicamente consiste en esto, en usar los coches y en divertirnos. No tiene otro fin que ese.